Hola, bienvenidos fans de Level Games, hoy estamos aquí en The Evil Within, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, que no sé si es el 8, creo que estoy bastante seguro de que es el 8. Nos encontramos con la agente, no me acuerdo qué, que estaba compinchada con... por aquí no se sale, ¿no? Opa, mira, qué bien. Que estaba compinchada en realidad con... A ver, si me sale. Deja que te haga algunas preguntas más. Ah, mira, bueno, vale. Mira, vale, pues con Theodore Wallace y con Kidman estaba compinchada esta señora y el plan es hacer el chungo, ¿no? El plan es como acabar con Mobius de una vez por todas, o eso dijo que era el plan. Ya veremos cómo lo conseguimos, así que nada, el cafelito está servido. A ver qué dice esta señora. Dijiste que en teoría Mayra se quedaría para ocuparse. Ah, claro, y Mayra es nuestra mujer y nos la ha liado porque la roba nuestra mujer. Todos los miembros de Mobius tenemos un chip implantado en el cerebro que nos permite entrar en STEM sin que nos afecte. El chip nos concede acceso y ventajas que los ciudadanos normales no tienen. ¿Y dejáis que os pongan esos trastos dentro? No es que nos dejaran escoger. Como dijo el otro tío. Debía enviar una señal de vuelta por STEM que neutralizaría a todos los miembros de Mobius a través de sus chips cerebrales. Básicamente una lobotomía masiva por control remoto. Supongo que esa es una forma de solucionar el problema. Si no lo hacemos, Mobius volverá a colocar a Lily en STEM y nos matará a todos por rebelarnos. Es la única forma. No puedo creer que Kidman esté detrás de todo esto. Fue ella la que me envió a Beacon. No hizo nada cuando colocaron a Lily en STEM. Traicionarles no parece propio de ella. Vienes de fuera, Sebastián. No sabes cómo es Kidman en realidad. Tuvo que ocultar su verdadero carácter todo este tiempo para acercarse lo suficiente para atacar. ¿Por qué ahora? Y no cuando estaban construyendo el nuevo STEM. Necesitamos que STEM envíe la señal para acabar con Mobius. Cuando Lily fue elegida como núcleo, Mayra y Kidman decidieron que era el momento de ponerlo todo en marcha. Como van las cosas, esta podría ser nuestra única oportunidad de lograrlo. ¿Cómo se vio mezclado Theodore Wallace en todo esto? Fue idea de Theodore enviar la señal a través de STEM. Pero ahora que lo pienso, lo más probable es que solo quisiera apoderarse de Mobius. Maldita sea, sabía que no era de fiar. El tipo es escurridizo. A eso juega, convence de cualquier cosa a la gente. A nosotras nos convenció de que iba a ayudarnos. Sí, he conocido a personas así. Siempre parece que son tus mejores amigos, hasta que te apuñalan por la espalda. Oh no, ególatras. Estaba en un maremoto de sangre en el infierno de Theodore, y al momento me encuentro en esa casa contigo. Aún no entiendo cómo me encontraste. Ni yo. Estaba explorando la zona alrededor de mi refugio cuando oí la voz de una niña que venía de una casa abandonada. Fui a investigar. No había ninguna niña, pero estabas tú. Como si me hubieran guiado hasta ti. ¿La voz de una niña? Tenía que ser Lily. ¿Pero cómo? No hay forma de explicar cómo o por qué pasan las cosas aquí. STEM ya era impredecible antes de que ella escapara. Pero ahora, hace mucho tiempo que dejé de intentar verle el sentido a la vida. Vaya, alguien lógico. Empieza a aprender castellano, es de preguntar todo el rato ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué es lo? ¿Cómo? 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 No, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿De qué? ¿Qué? Esperemos que la médula siga. Todas las veces. Todas las veces. Todas las veces. ¿Que castellano ve algo así? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, que no. Que de quien, da igual. Todo es posible. Literalmente un mundo donde todo es posible. No preguntes nada, nada, nada es relevante. Jeringuilla médica. Bueno, pero yo necesito una jeringuilla. Vale, mira, ahora sí que tengo 800 piezas de armas. Oh, condensador para hacer congelantes. Puedo mejorar el daño de la pistola con 800 y subirlo al máximo. Vale, esto es médula, ¿no? Sí. Este puro es una chorrada, ¿no? Es decir, 2. 6. 1. 1. Pues mira, 1, 1, 1 y 1. Ya está. Complicadísimo. Hostia. Mierda. Parece que Theodore ha estado aquí. Quizás por eso no pude contactar con O'Neill. Ha corrompido hasta esto. Está cerca. Debería comprobar. ¿Qué tal está? Diapositiva. Aquí, en la nada. 7 de 11. Me gustaría pillarlas todas, eso seguro.
Al menos las diapos, ya que las estatuas es imposible. Hay una burrada. Vale, pues si me hacen daño, pillo eso. Si me acuerdo de volver. Oh. Cajita de Mobius. Todas tienen un poco lo mismo siempre. Ah, nada, ya está. Bueno, ni tan mal. ¿Cómo? ¿En serio? Holman, ¿estás aquí? Otra de estas. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, claro, esta era la... la japonesa. ¿Abandonó su refugio para ir a una zona restringida de la médula? No te jodas, el tiempo como concepto de interior de STEM siempre ha sido algo complicado, pero la desaparición del núcleo de colapso en unión lo ha hecho 10 veces más difícil. Aquí los cambios se han vuelto más pronunciados desde que Sebastián se fue para enfrentarse a Stefano. Me temo que de haber fracasado, he estado vigilando las cámaras de seguridad. No solo uno está cambiando, sino que la corrupción se ha extendido. La propia médula está cambiando, transformándose. Hay objetos que parecen surgir de la nada, que tengo que desafiar la imaginación y recorren las salas. Eso no parece propio de él. Vale, por aquí se sale, ¿no? Sí, pues ahí está el espejo y todo esto. Uy, O'Neill liante, ¿eh? Ah, vale, aquí está el otro. Aquí. Ah, para un extintor. Esa pierna se va a mover. En plan, algo va a tirar de ese cuerpo. Ah, pues no. Bueno, era algo que podía pasar. Ole. Vale. Lo sabía. Ahora. Eso por listo. Mira, caja de armas mejoras. Que tengo que empezar a gastarlas, porque como solo hago... como solo mejoro... como solo estaba mejorando la pistola... empezar a subir un poquito de nivel las armas, ¿eh? No puedes confiar siempre en la pistolita. Y más si la del silenciador hace menos daño. Opa. Parece que tenían seguridad extra para este sitio. Esto no le puedes dar. Qué susto.
Protocolos de seguridad y una naturaleza confidencial de los experimentos que se están llevando a cabo. Solo si forman ese modus pueden acceder al laboratorio mediante una propia asignación del chip central de una unidad. Cumpla todos los protocolos de seguridad al entrar en él. Recuerden que su nivel de seguridad también se obliga a cumplir los principios ultra secretos de no divulgación, tal y como aparece en su contrato de alistamiento. Cualquier informante que intente acceder al laboratorio sin autorización correspondiente será sometido a castigo corporal. ¿Corporal? Como señala su tenaza de seguridad de modus. ¿Corporal? Hostia, hemos visto como 12 zonas de guardado juntas, ¿no? Es como ya un poco exagerado. Hostia puta. Guardando las opiniones para el final del juego, me parece que el primero me gustó mucho más. Creo que transmitía mucho mejor lo que quería transmitir. Todos estos tanques. ¿De qué va esto? El miedo, el agobio y el gore y la asfixia y todo eso en el primero estaba mucho mejor. Aquí como que todo carece de un poco de todo eso. Que te den tantos recursos al alcance de la mano, al final resulta peor. ¡Ay! Un señor. Pero cabrón, esto se va a abrir. Quiero decir, mira cuánta peña. ¿Sabes qué? Creo que se, o sea, realmente creo que el juego se arreglaría un poco si cambiara, o sea, si la dificultad base fuera fuera difícil, más difícil. Pero en plan, que a lo mejor un poquito menos de suministros. Pero como puedes fabricar tus propias balas en cualquier momento, te sobra un huevo de cosas, tío. No puedo pasar sin uno de esos chips. Tiene que haber uno por alguna parte. Joder. Por una vez. Informe irregularidades con STEM. Hemos empezado a observar que no es de nuevo una inspección de efectos secundarios en la integración con STEM en ciertos unidades de Union. Los síntomas comienzan de una forma bastante sencilla: pequeñas crisis emocionales provocadas por superposición de recuerdos residuales. Los ciudadanos afectados comienzan a experimentar sus viejos recuerdos, lo que los deja sumidos en un estado de confusión. Volver a reescribir las memorias son una solución temporal. Sus nuevas designaciones de Union solo sirven para aumentar su confusión. Pronto estas pequeñas crisis se desarrollan hasta convertirse en una completa disociación, al final una metáfora física total. Metamorfosis, no metáfora. Ese fenómeno afecta actualmente a 0,0005 de la población, pero deja de ser preocupante. Hemos aprendido que hace mucho tras el incidente de Beacon, pero este aún es una tecnología experimental. Hemos puesto en cuarentena a sujetos de estudio mientras continuamos la expansión de Union. Es imprescindible para esto antes de que se intensifique. Como se volvían locos. No me fío un culo. Ah. Esto es dar la vuelta, ¿no? Por aquí hemos entrado. Ah, no. Vale, vamos a mirar antes aquí primero. ¿Por dónde he entrado entonces? Coño de mi puta madre.
dónde sale esto. ¿Pero dónde estoy? Ah, vale, aquí. Buh, aquí va a haber de todo. ¿No? Estudio de irregularidades. Estudio de irregularidades. El fenómeno se ha extendido. Es dedicado... Toda la parte de la médula para estudiar. Las transformaciones se han vuelto más rápidas, violentas e incluso más aberrantes. Están mutando en formas que no se pueden considerar humanoides siquiera. Han perdido todo parecido con la humanidad. A estos estudiantes afectados les hemos apodado los pernidos. No se ha terminado con la única fase. Antes, va súper mal esto, ¿eh? La última fase antes de la metamorfosis conlleva creencia de que una fuerza invisible pero inaudible les persigue. Una vez que ha sucumbido esa fuerza, comienza su transformación. Es que no puedo desplazar. Pues nada. Solo hay 40 archivos en todo el juego, ¿eh? Son poquitos. Ah, nada por aquí. Sería como que aún no me había visto. Se están abriendo las jaulas estas. Parece que poco a poco. Sí, porque antes este tío aquí no estaba. ¿Están arriba o qué? Madre mía. Ah, ah, bolsa médica. Ah, qué bien. Vale. Bien. Balitas. No te muevas. No quiero que se muevan.
Creo que al juego no se le da bien modelar sábanas que se caigan al suelo, así que no creo que vaya, que los que estén tapados por sábanas vayan a ser chungos. En esa fe me aferro. ¿Qué tenemos aquí? Ah, aquí hay algo. Nuestros peores temores se han hecho realidad. Los fenómenos de los periodos han extendido los informantes en Mobius. Tenemos de teoría que esas transformaciones serán el resultado de su escritura de memoria, pero ninguno de los informes ha subido esta operación. Puede uno establecer una cuarentena con algún informe afectado antes de que se transformara. Quedaba exposición a tanto cadáver. A Dios, el pozo le hizo su detenido que se está causando esto. Quizás esto es una coincidencia. Estamos en contra de su cerebral. Es que no puedo. Ay, coño. No le han ¡qué tela, eh! A ver. Este. A ver. 0128. Estación mega hechizo cerebral es intacto, explosivo y a disposición de instalación. Es un proceso relativamente sencillo automatizado. O sea, hay que colocar el sujeto en la camilla y introducir el código de activación del dispositivo. 0128. He traído el chip a este tipo. Lo usaré para atravesar esa puerta y encontrar a Hoffman. De acuerdo. Veamos qué sucede. ¡Hola! ¡Venga! ¿El chip está en la punta? Ah, pues sí. Chip de la unidad, este chip de todo es como parece un informante de Mobius. Menos mal que ya está muerto. Tengo que salir de este laboratorio. Oh. Hostia. Han salido todos. Están abajo, ¿no? Están abajo. O sea, hay uno de los gritones. Uf, cuánta gente. Uf, vale. No corremos. Ahí está. El gritón ese. Que eso es una botella. Ha ido bien, entre comillas. Bueno, van a empezar a subir. Pero me voy por ahí, ¿no? Realmente nada me impide marcharme en esta dirección. ¡Ay! Mi propia ballesta me ha asustado. Nada me impide por aquí, ¿no? Pues que el sitio donde tenía que ir era otro. Ah, vale, que había que ir ahí. Vale, bueno, esto es aparte.
Joder. Hostias. Parece que no se acaba nunca. No, mal porque no está tan cerca. En este sitio te sientes solo y da mal rollo. Tiramos los cadáveres en estas cosas en el pozo y siguen viniendo. ¿Cómo acabo haciendo esto? He estado oyendo cosas, voces. Venían del pozo, pero no puede ser. Y si no provienen del pozo, entonces está en mi cabeza. Y es incluso peor. La alucinación auditiva es uno de los síntomas, pero no puede estar infectado. Se trata de un virus, una bacteria. Es algo mental que solo infecta a los ciudadanos de los que han escrito una memoria. Al menos eso es lo que me dijeron. Joder, debo mantener el control. Esta sociedad que me hace pensar así. La sociedad está hasta cerca de esos cadáveres tan extraños. Se trata del fenómeno. Oh no. Ya viene. Tengo que salir de aquí. ¿Cómo que ya viene? Pero qué mierdas? ¿Cómo que ya viene? ¿Y entonces el informe este de Mobius? O sea, es claramente es el fantasma este, pero... O sea, tengo que pegarme contra toda la gente que hay ahí al otro lado y contra el fantasma este. Porque de este no te puedes pegar, yo entiendo que hay que huir. Nunca he intentado dispararle, pero la verdad es que no quiero. Qué puto. Qué puta. ¿Qué hago? Ay, 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 ay. Me está viendo. Te has escondido, te llevaste, si sabes. Cosa otra vez. Será desgraciado. No es no viene, solo mira. Me voy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Ese soy yo? ¿Te ha llegado el momento de pegarse? No creo, ¿verdad? Sirve, ¿eh? Oye, de verdad, por favor. ¿Cómo? Ah, ¿qué quieres que pase por ahí? No me ha visto aún. Sí, me ha visto. Bueno, algún día tenía que pasar. Hasta ahora no me había pillado nunca. Lo estaba haciendo, lo había hecho bastante bien.
Oye, de verdad, ¿eh? Oye. ¿Por qué me sigue? ¿Qué tiene que ver con este sitio? El alma de Beacon o algo así. Esta criatura está relacionada con Beacon. Directamente del 14. Aquí, Jim, das una noticia rápida como utilizar la sentencia de castellanos y Beacon. Vamos a enviar a Sebastián para que reciba asistencia psicológica obligatoria. Hay que mantener el secreto del incidente de Beacon y ese bueno, el detective es el único cabo suelto. Contamos con muchos agentes del DPCK, pero los suficientes para asegurar el bloqueo informativo completo. Afortunadamente, la organización tiene una nómina de psicólogo de plantilla. Una vez que. Vale, vamos a ver el. Tenía razón. Están por todas partes. A ver. Estos los archivos, tío. Nuestros esfuerzos han sido en vano. No. Archivos. Que empieza a dudar de sí mismo. Para cuando acabemos con él, Sebastián no estaba seguro si lo que presenció en Pico fue real. No es que necesite mucha ayuda, ha ido tan mal en caso como un zombie, obviamente. Obviamente el poder de gilipollas no consigue superar lo que fuera que sucede allí. Casi me da pena, lo conozco desde hace más de una década, parece otra persona. Pero ese es el precio del progreso. Si vas a hacer una tortilla, tienes que romper un huevo o dos. Estaban delante de mis narices todo el tiempo. Pues lo dicho, esta señora está como muy relacionada con Beacon y contigo. Será lo que te dejaron en la cabeza para dudar de ti mismo o algo así. Ah, mira, parte inferior. Parte superior de documentos y arrancada. Sigue en servicio bajo vigilancia. Información que tiene en su experiencia STEM podría resultar inestimable para la organización. Se ha propuesto que la inversión STEM podría tener efectos residuales en larga duración. El detective Castellano es un caso único. Hay que entrar a abandonar STEM sin reparación estándar y no solo sobre escritura y memoria. Podemos aprender mucho sobre las evoluciones mentales de STEM si dejamos continuar sus actividades mientras los observamos desde lejos. Continuaré examinando el estado mental del detective Castellano a través de nuestras sesiones de terapia obligatoria e informaré semanalmente a la organización de sus descubrimientos. Joder. Mobius me usaba como conejillo de indias. Efectos residuales de larga duración. ¿Una salida? Joder. Atrapado. No puedo salir. Sigo aquí. No puedo escapar. Nada cambia. Culpa mía. Todo es culpa mía. ¿Qué demonios es esto? No puedo moverme. No puedo. La fuente de mi dolor soy yo. La parte de mí que sigue atrapada en STEM, sin salir jamás. No. Me equivoco. Saldré. Pero sin ti. Menos mal que sabes que eso funciona así, si no te podrías haber matado a ti mismo. ¿Qué ha sido eso? Parecía distinto a los demás. Más real. Como si algo hubiese cambiado. Me siento... bien. Muchos psicólogos se están cagando en la puta madre. ¡Opa! Oh, mi fiel revólver. Hacía mucho que no te veía. Ahora tengo un revólver. Qué guay. Te libras de tus traumas psicológicos y te llevas un... y te llevas un revólver. ¿Qué tiene de bueno? El revólver. Bueno, vámonos. Cuidado que hay como mucha gente por aquí.
Ven aquí. Oh, fuck. No esperaba que sobreviviera. Ven aquí. Ven aquí, amiguito. Te doy un regalo. Toma, para ti. Está creando chip cerebral de unidad. Espere. Detectado chip cerebral de unidad. Entrada autorizada. Ya era hora. Ojalá aún pueda alcanzar a Hoffman y a O'Neill. Es que me la quiero cargar. Vaya, no esperaba que llamara gente. Bueno, ahí está. Tremendo. 1500. Y por aquí creo que no hemos ido. Ah, no, sí, sí que esta era la entrada principal. Vale. Ya está, sin ningún problema. Tres balas me ha costado. Cuatro, creo. Si contamos mejor. Mira, además me han dado cuatro. Un regalito. Uy. Qué zona más grande, más rara, ¿no? Más balitas. Oh, oh. Son perros de esos. Los puedo intentar ejecutar. Quiero decir, lo peor que puedo hacer es perder una movida de estas. Pero mira, si me aseguro. Ah, ¿en serio? Están llenas todas. Joder. Es que no ves una zona así y piensas, no, está bien. No, joder, aquí habrá de todo, tío. Ah, vale, este era el camino. El otro. ¡Ah! Recuperamos. Velitas. Tienes que resistirte a él. ¿Qué dices? Hoffman, ¡retrocede! ¡No! ¡No sabe lo que está haciendo! ¿Este?
¿Quién es este melón? ¡Liam! ¡No! ¿Es O'Neill? ¿Cómo que Liam? ¡No te acerques! Es O'Neill. Pero he hecho polvo. Apártate de mi camino, Sebastián. O'Neill, ¿qué ha pasado? Theodore me mostró el camino. Ahora le pertenezco. Le ayudé a esconderse. Y a cambio me dio una nueva vida. Una vida de esclavo. Nunca lo entenderás. Por eso vas a arder. Ah. ¿Cómo? ¿Puedo? Rollo. No va a funcionar, ¿verdad? Sí, padre. No volverá a molestarnos. Ok, no ha funcionado. Joder. Ya no soy débil, Sebastián. No caeré tan fácilmente. Aquí empieza a hacer calor. Tengo que apagar las llamas. ¿Por qué te tenía que asustar? ¡Ah! ¿Qué dices? ¡No, no, no, no! ¿Funcionado? Sí. Vale. A ver. Ya está. Se acabó el jugar contigo. No saldrás de aquí. Ordena que me ocupe de ti. Puedes morir o cambiar como yo. ¿Dónde? ¿Dónde coño está? Que lo he perdido de vista. Corre todo lo que quieras. No puedes salir de aquí. Pero bueno, puto. Deja eso ahí. Ay, me va a matar al final, tío. No, está ahí.
Hola. En la cara. ¡Maldito seas, Sebastián! Lo siento, maestro. No dejaré que se escape. Lo prometo. Ven aquí. Empiezo a pensar que no me sigue. Es algún... es que es idiota. Hostia, es tonto. Bien programado, ¿eh? ¿Cómo? Hay que purificarte. No, 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 no me purifiques. Te crees muy... vas a pagar por eso. No me purifiques. Come balas, tú. Sí, padre tío. Se lo dije. ¿Le he dado, no? Ya no soy débil, Sebastián. No caeré. Ya creo, dudo que le he dado. Joder, chaval. Oye, basta ya, ¿no? Ah, vale. Bueno, te vayas a hacer ahora el bueno, o sea, ¿qué quieres que te diga? Gracias, Sebastián. Pero bueno. Por fin, libre. De su voz. De mis miedos. Estaba tan asustado. Tienes que detenerle. No puedo detenerle. Si no puedo encontrarle, O'Neill. Ha entrado en fase. No está aquí. Ni en ninguna parte. La máquina de la sala de al lado. Tienes que destruirla. ¿Qué máquina? Esta es el gran aparato. Me obligó a construirla. Para ocultarle. Destrúyela. Para que puedas destruirle a él. Bueno. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se convirtió? ¡Oh! ¡El lanzallamas! No lo sé. He estado encerrada en mi refugio desde que te marchaste. Cuando llamó Liam, me sentí tan aliviada al oír su voz. Pero no era Liam. Era esa cosa. Intenté llegar a él, pero... ya le oíste. Theodore Wallace le hizo algo. Pobre tipo. No quería tener que matarle. No tuviste elección. Theodore no iba a renunciar a él. ¿Y ahora qué? Echemos un vistazo a esta máquina de la que hablaba O'Neill. Creo que está al otro lado de la habitación en la que nos encontraste. Vamos.
La cima ha roto. El depósito de combustible de esta cima está dañado y no puede repararse. Tendrás que buscar un repuesto antes de poder usarlo. Arma similar a la que recuperar los depósitos. Aunque tienes presente, te podrás encontrar una tirada por ahí. Lanzallamas. Me sería útil, pero está roto. Si encuentro las piezas adecuadas. Ay, joder, qué tonto soy. Ay, eso ya ha sido de broma, ¿eh? Anda, un espejo. Aquí hay muchas cosas raras. Parece que estaba construyendo algo. Quizá la máquina de la que hablaba. Ah, no. Marca de influencia. Theodore alcanza cada rincón de este sitio. Es casi una forma de comunicación con él. Vas a mirar las dos diapositivas, creo. Kidman, soy yo. Te recibo alto y claro, Sebastián. Mobius. Un nombre. Eso es todo lo que tenía. Todos los caminos conducían a un callejón sin salida. Y ahora descubro que están en todas partes, escondidos a plena vista. No entiendo cómo. Ya te lo dije. No encuentras a Mobius a menos que ellos quieran. Existen desde hace mucho, mucho tiempo. Saben lo que hacen. Sabíamos que nos buscabas. Te vigilábamos. Y conseguimos detenerte cada vez que te acercabas demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? La gente necesita líderes. La gente elige líderes. Lo que quiere Mobius no es liderazgo. Es encarcelamiento. Lo saben. Si ya controlan todos los medios y a todos los políticos, deberían dar la cara. Se ocultan en las sombras porque saben que lo que hacen no es bueno. Si la gente supiese la verdad, acabarían con Mobius. Tal vez tengas razón. Pero si la gente descubriese la verdad, ¿quién les creería? Sí. La mejor forma de ocultar una conspiración es hacer pensar a la gente que no existen las conspiraciones. Kidman, adelante. Estoy aquí, Sebastián. ¿Qué ocurre? ¿Alguna vez tienes la sensación de no saber lo que es real? Más que la mayoría de la gente. Pero supongo que no tanto como tú. La primera vez que estuve en STEM, no sabía que lo estaba. Incluso cuando escapé, nunca estuve totalmente seguro de haber salido. Y al intentar explicar lo que había pasado... La gente te dijo que estabas loco. Claro. Si alguien me hubiese contado mi historia, yo también lo internaría por su propia seguridad. En el primer juego no sabes que estás conectado a una máquina hasta el final. ¿Cómo así? Durante todo el rato simplemente es como que todo es muy raro y ya está. Por eso es todo más confuso. Aquí sabes 100% que estás en STEM. ¿Te fuera esta vez? No quiero volver a entrar jamás en STEM si puedo evitarlo. Normal. Considérate afortunada. Union es como tener un déjà vu en medio de un sueño sobre un déjà vu. Joder. Espero poder salir de aquí con mi mente intacta. Yo solo espero que salgas de ahí y punto. Dudo que alguien consiga salir de ahí con su mente totalmente intacta. STEM te marca de formas de las que no creo que nadie sea consciente. Venga, a ver cuánto gelito me das. Pues 1500 serán, ¿no?
Fueron 700 por... Ah, vale, son dos. 700 y 700. Un poquito, tío, por las diapositivas. Parecen como una cosa muy importante. En fin. Me falta dos bombonas de algo que no tengo. Así que vale. Fíjate tú. La cadencia ni hemos subido, tío. Oh, fija, justo. Claro. Ole. Oh. Así va bien. ¿Cuánto gel tengo? 15.000. Otra vez será. Vamos a guardar ya que estoy. No sé si un ratito más. Aunque luego me arrepentiré. No me da gel, otro boss que no me da gel. ¿Conoces a Theodore Wallace? Por supuesto, es el jefe de reclutamiento. ¿Pero qué hace en STEM? ¿Y por qué se comporta así? Hala, con los bebés que lloran. Hay muchas cosas que desconoces. Theodore quiere quedarse con Lily. Ya viste lo que le hizo a O'Neill. Les hará lo mismo a todos aquí si se ve obligado. Hará pedazos este lugar para poder hacerse con ella. No dejaré que ocurra. La máquina. ¿Qué pasa? No estoy completamente seguro, pero se parece mucho al emisor de estabilidad de campo. Es verdad. Sea lo que sea, O'Neill dijo que lo destruyera. Te la lía, O'Neill, ¿eh? Eso es lo que voy a hacer. Y sé cómo. Soy yo. Sebastián. Empezaba a pensar que te había... O'Neill te lo alía, ¿eh? ¿Has terminado de armar tu masa de galletas? Sí. Y estoy buscando una excusa para usarla. Bien. Te envío mis coordenadas. Trae las armas grandes. Nos vamos de caza. Recibido. Salgo ya mismo. Nos vemos pronto. ¿Elipsis? Ya casi estoy lista. Cuando estés preparado, dímelo. Vale, no sé, no hay nada más, ¿no? Dale. Dime algo, Torres. ¿Así que conocías a Hoffman de antes? Todo el mundo conoce a Hoffman. No se puede entrar en Mobius sin pasar por su despacho. ¿Es de fiar? Puede que antes te hubiese dicho que no, pero nada como que tus amos corporativos te abandonen para que reconsideres tu posición. Está atrapada aquí como el resto de nosotros. ¿Por qué habláis de ella como... la tenéis al lado, ¿no? ¿Por qué habláis de ella como si estuviera ahí? Nah, no es mala. Solo un poco insensible. ¿Está aquí? Puedes confiar en gente que me mira como si estuviera en una placa de Petri. Hola. Necesito que me aclares algunas cosas, Hoffman. ¿No has oído esa conversación, entonces? No parece sorprendida de ver aquí a Esmeralda. ¿Por qué iba a estarlo? Es un rostro conocido en STEM. Todos os conocéis en Mobius, ¿eh? Más bien los conozco a todos. Llevo años al cargo de las evaluaciones de los recién contratados. Como una gran familia disfuncional. No hay nadie mejor que Esmeralda para tenerla cerca en situaciones peligrosas. Es una buena soldado. Puedes apostar a que lo soy. Eso te iba a decir. Lo está oyendo. Supongo que también conoces a Myra. Sí. Hemos trabajado juntas. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo no hacer nada mientras realizaban experimentos con Lily? ¿Cómo pudo decirle a Lily que estaba muerto? El instinto maternal de Myra es muy fuerte. Se unió a Mobius para estar más cerca de Lily.
Y la palabra experimento es un poco... O sea, raptan a su hija. Ella sabe que han raptado a su hija. Se mete de alguna manera en Mobius. Finge su desaparición. Y la ponen al cargo de su hija. Sí, pero esta gente es gilipollas, no sabía que era su madre. El instinto maternal de Mayra se ha salido un poco de madre. Pero bueno. Podréis solucionarlo en familia cuando todo esto acabe. Hostia puta. He estado en la realidad de Theodore. Si es un reflejo de su psique, no hay duda de que tiene serios problemas mentales. Eso explicaría por qué es tan poderoso. Y aún así se esconde. Quizás sea más fácil manipular desde las sombras. Pues yo lo arrastraré fuera de esas sombras. Si lo que Liam nos dijo es cierto. Solo hay un modo de saberlo. No creo que debas estar aquí cuando este trasto explote. No creo que quiera estar. Había objetos interesantes en la otra sala en los que trabajaba Liam. Quiero ir a ver si hay algo que pueda resultar útil. Vale. Pero después debería regresar a tu refugio. No sabemos lo que ocurrirá cuando apaguemos este trasto. Lo haré. Ok. Dime algo, Torres. No sé lo que va a pasar cuando volemos este trasto. Yo tampoco. Pero al menos llevamos la iniciativa. No creo que vayamos a convencer a Theodore de que deje en paz a Lily. No parece la clase de tipo al que se pueda convencer de hacer lo correcto. ¿Así que me ordenas que dispare en cuanto le vea? Sí. Solo digo que te prepares para todo. La rodilla. Se caiga al suelo. En este sitio. Sin ánimo de ofender, ¿cómo alguien tan lista y obstinada como tú acaba en una organización como Mobius? Era experta en demoliciones en el ejército. Me prestaron a Mobius para algunas operaciones secretas. Cuando se me acababa el plazo, vinieron a verme. ¿Y te uniste sin más? Saben dinero. Muy bien cómo venderse. No te cuentan todo cuando firmas. Me encargaron hacer algunas cosas de las que no me enorgullezco. Esperan que les sigas ciegamente. Y si desobedeces... Cuando Mayra me ofreció la oportunidad de salir, tenía que aprovecharla. Aún me queda conciencia, pese a las cosas que he tenido que hacer. Bastará para ocuparse de esta cosa. Como 10 veces más que suficiente. Y listo para activarse cuando tú lo estés. Estoy preparado. Dale. Voy a comprobar el equipo de la otra habitación. Buena suerte a los dos. Vale, allá vamos. La operación para... No estamos como muy cerca. Comenzará en 3, 2, 1. Estamos jodidamente cerca, quiero decir. ¿Estás bien, Torres? Somos idiotas. Es culpa nuestra. ¿Torres? ¿A dónde? Sebastián Castellanos. Te niegas a entrar en la oscuridad. Así que intentas traerme a la luz. Las decisiones precipitadas siempre han sido tu perdición. Ven pues, te espero. ¿Quieres encontrar a tu amada hija? Adelante. Comprueba si es todo lo que soñabas. Oh, cielos. Lily, ¿estás aquí? ¿Qué me está viendo? Me has asustado un huevo. No vuelvas a hacerlo. ¿Qué es aquello? ¿Qué es gigante eso? ¡Oh! ¡Qué grande! No me gusta. Una amalgama. ¿Cómo no? Esto estará lleno de... Aquí hay mínimo una de las...
Una de las llavecitas habrá por algún lado de aquí. ¿Esto es una liada? Sí que era así. Sigue ahí el tonto lava este. ¿En serio? ¿En serio? ¿Este era el rollo de este bicho? Vamos a dar una vuelta. Todos tienen hacha. Quiero ver en cuál de estas está la estatuilla. ¡Pua! Me ha asustado un huevo. Estoy segurísimo que hay una estatuilla por aquí. A ver, ¿cuál de estos se levanta? ¿Nada? ¿Ninguna? No, aquí ya estaban las hachas. Joder, como este es el sitio perfecto para esconderla, ¿no? Ni una estatua. Pues menuda puta mierda. Vale. Ok. Hostia, me quedo sin curaciones. Fíjate tú, tendría que craftearlas. Otro de los grandes, estos. Joder.
No me jodas, que le he dado a los dos. Soy un maldito genio. Soy el putísimo amo. Y yo sin saberlo, fíjate tú. Le he dado a los dos. No me has visto. Soy ninja. Ajá. Este sitio lo que es un caos. De no ver nada. ¿Qué hay ahí? La pistola. Torrica. Déjame correr. Qué mal ha ido. Y para cuando me deja correr es tarde. Página quemada entera de libertados. ¿Qué es libertados? Una palabra, un concepto hermosa significado, aunque no tenga sentido ámbito del tiempo ni espacio. Estamos hechos de átomos, que uno de ellos tiene un núcleo y llega al culo. Alrededor orbitan los electrones. El espacio que hay entre ellos es elemental, es enorme. Principalmente estamos hechos de nada. Es un hecho difícil de aceptar, pero otorga poder, señor, por tener aquí distancia. Siempre cuando estás dispuesto a entregar tu libertad. ¿Vas a pasar de grande? ¿Es el verdaderamente peligroso? Ni una sola estatua, yo flipo, ¿eh? ¿Qué les costaría, eh? Es que lo peor es que seguro que hay una, pero me la habré dejado. Hace un montón que no veo estatuas. Otro muñeco. Ella, solo faltaba el muñeco de ella. Mamá nunca se rindió. No como tú. Joder. Intentó decírtelo. Pero fuiste demasiado estúpido para escuchar. No. No. No, esto no está bien. Mayra tuvo éxito donde tú fracasaste. No escuchaste. Perdiste ambas. Y luego te perdiste a ti mismo. No sabes nada de mí. Mayra comprendió que se pueden alcanzar los objetivos con su misión al unirte. ¿Qué me ha visto? Ah, Dios. Castellanos. Me gusta esta zona, es como muy abierta, tío.
Como muy abierta, muy caótica. No me queda claro si lo estoy cogiendo todo o si me estoy dejando todo. En plan, porque tampoco es divertida de explorar. Es un puto caos. Estar vivo. Muchísimo laberinto, ¿eh? Otra vez, Lily. ¿Dónde vas, tonta? Una bolsa de ballesta, la última. Por eso digo, la de cosas que me estaré dejando. Ale. Qué zonita. No. Es que ni una sola estatua, no me lo creo, tío. No las habré visto. En fin, me voy. Lo he intentado. Yo he buscado. Después de todo esto, ¿aún quieres reunirte con Lily? Pues sí, hijo, sí. Sí. Lo haré. Una hora y veinte llevo ya, joder. Debo encontrarla. Tendría que haber dejado de jugar cuando dije, ah, no, luego me arrepentiré de no dejar de jugar. Ahora vendrá Final Boss. Lily, ¿eres tú de verdad? No, no es. Nunca es. En un mundo donde nada es real. Ñam, te muerde.
está en llamas. ¡No! ¡Lily! Ahí está, tu preciosa hija. ¿No es esto lo que querías? Madre mía, qué miedo al cura, ¿eh? Dejaste que me pasara esto. ¿Por qué no me salvaste? No, por favor. No pude. Quería hacerlo. Como era que se meara y fuera pisando agua. Pues esta puta madre. Ya no podemos pegarle un tiro a este señor, ¿me entiende que no? Estás condenado a repetir los errores del pasado. A menos que te unas a mí. Hazlo, y podré hacer tus sueños realidad. Juntos podemos salvar a Lily de Myra. Cuando tenga el poder del núcleo, vas a ser realmente libre. ¡No! Necesitas algo más que balas para detenerme. ¿Nunca vas a aprender? ¡No! Me has disparado. Toma jeringuilla. Sebastián, ¿por qué? ¡No! ¡No! Podría no ser real. Vamos, tío. Salgamos de aquí. Se va a morir. Ojo, se muere. No permitas que te afecte. Tienes que vengarte de ese hijo de perra. Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Has estado trabajando demasiado. Estás desvariando. ¿Myra? Torres, ¿a dónde? Yo se lo quedaría por un botoncito de guardado, ¿eh? ¿Cómo he...? Ya primera desconfianza. ¿Qué momento se...? ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué monos! Espera un momento. ¿Ese de ahí no es Nathan Drake con su mujer? ¿Es algún tipo de...? ¿Es la referencia? ¿Se parece a Nathan Drake, no? ¿Es Nathan Drake y su mujer? ¿O simplemente os parecéis un montón? Porque iba a ser Nathan Drake. Nathan Drake no tiene nada que ver con Bethesda. La habitación de Lily. Igual que estaba. Como querría que siguiera estando. Bueno. Nathan Drake, porque... ¡Oh! Elder Scroll. Símbolo misterioso. ¿Crees que has visto este antes? O creo que se ha guardado cuando, dónde. En cualquier caso te parece estúpido, así que he guardado en tu habitación. Ah, ese es el Elder Scrolls Online, creo. Me hundí tanto en el trabajo. Si pudiera recuperar algo de ese tiempo, lo pasaría con ellas. Elder Scrolls. Los dibujos de Lily. Dios, espero que le quede algo de esa inocencia después de todo esto.
¿Hace cuántos años ocurrió esto, Castellanos? A lo mejor tiene ya 12 años, ¿sabes? Esa carta, el último mensaje de Mayra, estaba escondida con sus archivos. En ese momento sonaba demencial, pero debí haberla creído. Mi queridísimo Sebastián, si recibes esta carta, entonces me temo que habrá ocurrido lo peor. Querrá decir que mi investigación se acercó demasiado a la verdad. Significará que quizá no vuelvas a verme. Siento habértelo ocultado, pero era para protegerte de la verdad o de mi locura. He adjuntado una copia de mis archivos. Solo espero que nunca los recibas, pero si lo haces, de ti depende acabar lo que yo he empezado. Por favor, haz justicia por Lily y por mí. Te quiero con toda mi alma, Mayra. Lo siento mucho, Sebastián. Has soportado tanto. Todo este tiempo, totalmente solo. Es culpa mía. Trataste de contármelo. Pero no te creí. Y ahora estoy tan hecho polvo que hablo con una alucinación. Fallé. No pude salvar a Lily del fuego. Os fallé a todos. Eso no es cierto, Sebastián. No había fuego del que salvarla. Ahora ya lo sabes. Pero no pude protegerla. No era posible. Mobius es una fuerza de la naturaleza. Lo que haces es lo mismo que culparte por un terremoto. No fue culpa tuya. Tienes que dejar de torturarte. Eres un buen hombre, Sebastián. Por eso me casé contigo. Y esta vez... sí puedes salvarla. Hay demasiadas fuerzas en tu contra. Tienes que resistir. Que el pasado no te derrote. Te perdono. Y Lily también lo hará. Pero lo más importante es que te perdones a ti mismo. Insertar frase genérica de duelo. A mí mismo. Tiene razón. Siempre la ha tenido. Theodore usa mi propia culpa en mi contra. ¿Pero culpa por qué? Es culpa de ellos, no mía. Me lo arrebataron todo. Yo no empecé nada de esto. Pero voy a ponerle fin. Y que Dios ayude a quien se interponga en mi camino. Oh, ya voy. ¡Despierta, Sebastián! Desbloqueado, has aceptado tu pasado y tu presente. Me queda el futuro. Hoffman, ¿qué ha pasado?
Se murió. Te trajo ella. Lo siento, Sebastián. Intenté salvarla, pero... No. Le disparé. La herida de bala era superficial. Murió de las heridas que recibió al luchar contra esos monstruos. Maldita sea. Superficial, en el puto estómago. No tenía por qué morir así. Era una buena soldado. Solo quería salvar a Lily. Y ahora... Realmente sí que la mataste, porque no hubiese perdido si no hubiese los monstruos. O sea, si hubiese sido más fuerte. Es todo culpa mía. Otra vez. Ay, madre de Dios. Sebastián, ¿qué acabas de aprender hace un minuto? No, Sebastián. No es culpa tuya. Joder. Acabáis de decir lo mismo el uno al otro, tío. No permitas que te haga esto. Literalmente os acabáis de decir lo mismo. Tienes razón. Ese maldito hijo de puta. Esto es lo que quiere. Intenta hacer que me sienta culpable. Pero es él quien ha hecho esto, no yo. Él es el culpable. Vale. Es hora de hacer limpieza. Solo he de encontrar a Theodor. Ese no es el problema. Destruir la máquina de Liam funcionó. Theodor está ahora al descubierto. El problema es llegar hasta él. ¿Qué dices? Capté esto en las cámaras de vigilancia del exterior. Echa un vistazo. La fortaleza de Theodor apareció en mitad de Union. Toma. Pero se encuentra rodeada por lo que parece un enorme muro de fuego. Joder. No podré atravesarlo. Creo que tal vez haya una forma. La metralleta. La sala de equipo de Liam que debería servir. Genial. Veámoslo. Aún no está listo del todo. Aún necesita un par de ajustes. Bien. Haz lo que sea necesario. Recuerdo que cerca de aquí había un hotel. Iré a ver si es seguro y te enviaré las coordenadas. Puedes reunirte conmigo allí y traer el dispositivo. De acuerdo. Nos vemos pronto. Uy. Lo siento, Esmeralda. Me aseguraré de que no hayas muerto por nada. Voy a darle caza como al perro que es. Ole. ¿Alguna cosa más, Hoffman? Bueno, luego eso lo veremos otro día. Hala, lo voy a dejar aquí. Venga, un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiósito.